Hola, ¿qué tal amigos? En este tutorial veremos cómo proteger rutas de un módulo utilizando el paquete Laravel Permission o de la empresa Spatie. Bien, ya tenemos implementado el sistema, pero solamente se han protegido los botones. Por ejemplo, este usuario con comprador tiene el rol de comprador. Y fíjense acá, el usuario comprador, el rol comprador, perdón, quiero que vean. El rol que tiene, simplemente tiene el rol de acceder al dashboard, o sea, a admin.dashboard.index, y listar tipo de empleados, que sería este menú. Si tiene el permiso admin.employeeTypes.index, se muestra el menú. Acá está en admin.employeeTypes.index, se muestra el menú. Está la directiva CAN agregada dentro de la plantilla. Hay que ver la plantilla, amigos, para que vean acá plantilla, dashboard y employees. Aquí está la directiva acá. Bueno, ahí se verifica el permiso, ¿no? Si tiene, bueno, se ve. Ya, ok. Entonces se puede ver esas dos opciones del menú: tipo de empleado y nuevo tipo de empleado. Ahí falta verificar el permiso CAN para nuevo tipo de empleado porque actualmente no está aplicado el permiso, la directiva CAN a este menú, a esa opción del menú. Pero ¿qué pasa, amigos? Ustedes pueden usar la directiva CAN para pasárselo a los botones. Nuevo registro, como ven acá, fíjense acá, tipo de empleados. Nuevo registro, le pueden pasar la directiva CAN si tiene el permiso para registrar un nuevo registro, para editar o para eliminar. O si tiene permiso para la ruta de exportar Excel y a PDF. Bien, entonces esas directivas de CAN, yo ya se las he aplicado a ese módulo de tipo de empleado. Quiero que vean acá en index. Primero empezamos si tiene permiso, uy, para nuevo registro. Entonces ese permiso es employeeTypes create. Ahí está la directiva CAN. En mis permisos registrados, este permiso ya está registrado, pero el usuario comprador con tipo de rol comprador no tiene asignado ese permiso. Si yo se lo asigno, acá está el administrador, vamos a roles, editar. Vamos a roles, vamos a editarlo y le voy a dar el permiso para tipo de empleados. Por ejemplo, el permiso de crear tipo de empleados. Le voy a guardar. Ya actualizamos acá y ya le sale el botón nuevo registro porque está aplicada la directiva CAN ahí. Pero ahora yo le quito el permiso. Voy a editar. Crear tipo de empleado, se lo quito. Ya está. Actualiza y se va el botón. Pero si el usuario conoce esta ruta, mire, es el usuario administrador, fíjense. Tipo de empleados. Si el usuario ha ingresado a una máquina o ha visto de reojo a un usuario, un rol de administrador, y ha visto esta ruta, él dice, ah, pues no tengo este botón. Entonces yo escribo esa ruta. Me envía a crear un nuevo tipo de empleado, entonces lo registra. Entonces ahora vamos a ver cómo hacer eso, cómo proteger eso. Cómo protegemos esa ruta de create de tipo de empleados, la ruta create, de igual forma para la ruta destroy. En mi caso es confirm para eliminar un registro. Fíjense acá la ruta. Tipo de empleado, para eliminar un registro yo le llamé a una ruta primero confirm.php, blade.php. Y ahí muestro el detalle que voy a eliminar. Entonces, si el usuario conoce esa ruta, para eliminar el método confirm, entonces hay que blindar ese método en el controlador, a través de la directiva CAN también. De la misma forma, si quiere editar, ¿no? Bien, entonces amigos, empecemos. Vamos al caso de que el usuario se dio cuenta que él puede acceder, meterse a la página, accediendo a esta URL, y puede ir a editar, viendo la URL. Fíjense que este es el usuario. Bien, entonces, actualmente hemos aplicado los permisos con la directiva CAN en la vista HTML, en el index. Hemos ejecutado botones, edit, eliminar, nuevo registro, pero en el controlador no hemos hecho nada. Es un tipo de controlador resource, así que entonces vamos a agregar la siguiente directiva en el controlador correspondiente a este módulo, que es tipo de empleado, employee type. Está por acá. Aquí vamos a tener que agregar un método construct, así como acá, fíjense, un método construct. Vamos a agregarlo aquí.
public function construct, ahí está el construct, bien. Aquí vamos a agregar el middleware. Hacemos lo siguiente, hacemos la imagen, this middleware can, this middleware, el middleware se llama can. Yo quiero proteger la ruta para fíjense amigos, si yo aplico esto, admin.employee.index, aquí debo también blindar el método index. Yo aplico esto para employee types. Fíjense que el permiso acá tengo mi seeder. Employee types, aquí está. Crear tipo empleado. Es este permiso. Esta es la ruta, ¿no? Employee types create. O el index. Esta es la ruta para iniciar empleados. Index. Hay que blindar el método. ¿Por qué? Bien, amigos, actualmente hemos agregado este permiso. El usuario, bueno, es el create, ya el index. Actualmente el usuario tiene permiso para acceder al dashboard. Y tiene el permiso para listar empleados. Pero si yo comento este constructo, vamos a comentarlo. Quiero que vean lo que pasa. A ver. Control C. Control gamma C. Ok, hagamos este ejemplo. Fíjense que yo le voy a quitar el permiso. Voy a ir a roles. Le voy a quitar el permiso de listar tipo de empleados. Voy a guardar. Pero ahora el usuario conoce la ruta para acceder a los tipos de empleados. Voy a acceder. Y normal accede. Entonces en el controlador, como hemos agregado esta directiva can, aquí es comentarla, a pesar de que no tiene el permiso, vamos a brindar el método index. Control K más U. Y ahora, si agregamos esto, y actualiza acá, ya no tiene permiso. Ok, ahora vamos a ver si funciona también para el create. Vamos a ver el create. ¿Qué pasa con la ruta create? De repente, si agregamos eso nada más, protege a todo. Entonces hay que decirle, blinde solamente al método index, como está en imagen, only index, only al método index. Y de esa manera, bueno, el usuario en este caso ya se conoce la ruta para registrar un tipo de empleado, puede acceder, pero ahora vamos a blindar esa ruta, pero ya hemos protegido la ruta index en donde se muestra la lista de empleados. Entonces ahí está. Bueno, ahora sí le vamos a dar el permiso al usuario, el rol comprador, para que liste los tipos de empleados. Ok, guardamos, ya está, actualiza, y tiene el permiso para listar los tipos de empleados. Pero actualmente puede acceder acá a create. Ok, entonces hay que blindar el método create y el método store, que se llama después de create. La función que inserta los datos. Entonces aquí es create only create, store. Método create. Es un controlador resource, como le digo. Este es el método más abajo, create y store. Okay. Entonces ahora vamos a actualizar. Ahora dice el usuario, yo conozco esta ruta, me meto a esa ruta y ya no tiene permiso. Y ya hemos blindado. Solo nos falta el update y destroy. Ahí está. Edit y update, perdón. Hay que blindar edit. Porque el usuario puede editar. Aquí es edit. El método del controlador resource es edit. Y el método que actualiza es update. Y yo tengo un método llamado confirm. Que muestra una vista. Este método es para eliminar un tipo de empleado, tipo de empleados. Este botón me manda a la vista confirm. Bueno, al método confirm que retorna una vista. Ahora el usuario puede acceder a esta vista. Confirm, ahí está. Eliminarlo. Entonces hay que proteger ese método. Lo protegemos. El método
Confirm, retorna una vista al método confirm y destroy. Al método destroy, pues en caso de que sepa como una forma de llamar al método destroy, bueno, ahí está. Ya protegemos el método confirm. Pues ahora vamos a ver aquí la página. Uy, mejor copio la URL. Si el usuario conoce, pues la ruta confirm. Vamos a ver acá. Bueno, he copiado otra vez. Si la conoce, pues ya no tiene acceso. Ok. Y listo, amigos. Hemos protegido un módulo completo a través del middleware CAN. Vimos que si solamente ponemos sin especificar el only, me va a proteger todos los métodos de este controlador. Entonces especificamos el only. Luego blindamos los métodos del controlador source, como son el create, el store, ¿no? Correspondientes al permiso, pues, ¿no? Si tiene permiso para crear, pues blindamos el método create y el store. Solo le aplicamos, perdón, al método create y el store. Y en forma para editar. Y esto hay que aplicarlo en los demás controladores resource. O el controlador del tipo que sea. Bueno, ahora sí vamos a probar aquí dándole permisos a este rol. Por ejemplo, al rol comprador. Le voy a dar el permiso, por ejemplo, de crear tipo de empleados. Vamos a ver. Voy a guardar. Ahí está. Actualizo, ya puede hacer un nuevo registro, tipo de empleado, por ejemplo, youtuber, encargado de subir los videos a YouTube. Bueno, ya está, ya registro el tipo de empleado, como ven, y como tiene solamente el permiso para admin employee-types.index, o sea, listar empleados, puede también listar, puede ver acá. No le aplico otro permiso a este botón porque es el mismo de ver, ¿no? Y bueno, ya está, amigos, así en los demás métodos y blindarían completamente su aplicación. Adiós, chao.